Las mucopolisacaridosis son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común defectos innatos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Son enfermedades metabólicas, hereditarias, lisosomales. Para explicar las mucopolisacaridosis, vamos a empezar explicando lo que es un lisosoma. Los lisosomas son orgánulos intracelulares relativamente grandes, formados por el aparato de Golgi. Contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que se encargan de la digestión celular. Los lisosomas utilizan sus propias enzimas para digerir diferentes macromoléculas en su interior. Los productos finales de esta digestión son pequeños y se liberan al citoplasma a través de la membrana lisosomal. Los lisosomas poseen más de 50 enzimas diferentes: proteasas, lipasas, glicosidasas y nucleasas. Las mutaciones en los genes que codifican estas enzimas son los causantes de las enfermedades por almacenamiento lisosómico. Son por eso enfermedades de depósito. Aquí vemos una mutación en un gen que codifica por eso una proteína alterada, con lo cual la enzima no funciona. El hecho de que haya un déficit enzimático lleva a la no degradación de los polímeros biológicos, con lo cual estos se acumulan dentro de la célula afectando a su funcionamiento. En las mucopolisacaridosis existe un déficit de algunas de las enzimas necesarias a la degradación de los glicosaminoglicanos. Por tanto, estas enfermedades son enfermedades de depósito, ya que hay un acúmulo intracelular anormal de glicosaminoglicanos. ¿Pero qué son y para qué sirven estas moléculas de glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos? Los glicosaminoglicanos o GAGs son polisacáridos largos no ramificados que se componen de unidades repetidas de disacáridos, un azúcar ácido más un aminoazúcar. También se denominan mucopolisacáridos debido a sus propiedades viscosas y lubricantes. Los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos son moléculas fundamentales para la vida y forman parte del tejido conectivo. Proporcionan soporte estructural a la matriz extracelular. Son necesarios para la formación de los huesos, cartílagos, tendones, córneas, piel y tejido conectivo. También están presentes en el líquido sinovial que recubre las articulaciones. La matriz extracelular está compuesta por células, fibras y moléculas de la sustancia fundamental. Conforman una red estructural compleja que sostiene a las células en el tejido conectivo y forma una barrera bioquímica que regula la interacción entre las células con su entorno. Intervienen en los procesos de regulación y comunicación celular. Entre las moléculas de esta sustancia fundamental encontramos glicosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas adhesivas. Forman un gel poroso en el que se insertan proteínas fibrosas y células. El agua se adhiere a los glucosaminoglicanos, retienen gran cantidad de agua, lo que proporciona turgencia y le permite actuar como un filtro. La resistencia que proporcionan los glicosaminoglicanos al tejido conectivo se debe a que durante la compresión el agua adherida a estas moléculas es expulsada y los glicosaminoglicanos ocupan menos volumen. A medida que se elimina la compresión, se recupera el volumen hidratado original debido a la repulsión que surge de sus cargas negativas. Se reconocen 7 tipos de mucopolisacaridosis. Se diferencian por sus características clínicas y por la edad de presentación. Los signos y síntomas de estas entidades generalmente no están presentes al nacer. Las mucopolisacaridosis también se diferencian bioquímicamente por el déficit enzimático asociado. Mucopolisacaridosis tipo 1 o síndrome de Hurler-Selle, mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter, mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de Sanfilippo, mucopolisacaridosis tipo 4 o síndrome de Morquio, mucopolisacaridosis tipo 6 o síndrome de Maratot-Lamy, mucopolisacaridosis tipo 7 o síndrome de Sly, y por último, mucopolisacaridosis tipo 9, que incluye el síndrome de Nathouis y el síndrome de déficit de múltiples sulfatasas. Los glicosaminoglicanos terminan acumulándose en los lisosomas en la sangre y en los tejidos conectivos, produciendo daños celulares permanentes y progresivos que afectan al aspecto y a las capacidades físicas y al desarrollo mental. Por ello, las consideramos enfermedades de depósito multisistémicas. Estas enfermedades se transmiten con un patrón de herencia autosómica recesiva, excepto la enfermedad de Hunter, que se transmite con una herencia ligada al cromosoma X.
partir de aquí, en este documental, nos vamos a centrar en la mucopolisacaridosis tipo 1, una enfermedad rara cuya prevalencia es estimada entre 1 por cada 100.000 nacidos vivos. La mucopolisacaridosis tipo 1 se debe a mutaciones en el gen IDUA ubicado en el brazo corto del cromosoma 4. Está causada por el déficit de la enzima alfa-L-hidronidasa. Esta enzima es necesaria para la degradación de los glicosaminoglicanos dermatan sulfato y heparan sulfato. El síndrome resultante depende del nivel del déficit enzimático residual, por lo que el fenotipo clínico incluye un amplio espectro de severidad dependiendo del grado del déficit enzimático. Mediante la determinación urinaria de estos glicosaminoglicanos, dermatan sulfato y heparan sulfato, junto con el estudio de la actividad enzimática en fibroblastos, leucocitos y suero, así como el estudio de las mutaciones genéticas, nos permiten llegar al diagnóstico de esta entidad. Dentro del grupo de las mucopolisacaridosis tipo 1 se conocen tres subtipos. La forma más grave, o síndrome de Hurler, representa el 61%. La forma intermedia, o síndrome de Hurler-Seye, representa el 23%. Y por último, la forma más atenuada, o síndrome de Seye, representa el 13%. Como os acabo de decir, el tipo Hurler se corresponde con el fenotipo más grave. Como podemos ver, la clínica comienza entre el primer mes de vida y los 2 años. Estos enfermos muestran una macrocefalia con facies tosca, severa, frente prominente, cejas pobladas, opacidad corneal, puente nasal deprimido, labios engrosados, macroglosia y alteraciones dentales. Sus características generales incluyen afectación neurológica con retraso psicomotor y mental progresivo, talla baja, visceromegalias, afectación cardiovascular, disostosis óseas múltiples y displasia de caderas. Es típica la deformidad de manos en garra. También son muy frecuentes las otitis, infecciones respiratorias recurrentes, así como la obstrucción de las vías aéreas superiores y la afectación respiratoria rápidamente progresiva. La muerte sucede a edades tempranas. La forma intermedia de la mucopolisacaridosis tipo 1 se conoce como síndrome de Hurler-Seye y su edad de comienzo suele estar entre los 3 y los 8 años. Esta entidad clínica muestra un déficit enzimático parcial presentando un fenotipo clínico intermedio entre la forma Hurler y la forma Seye. La forma leve de la mucopolisacaridosis tipo 1 se conoce como síndrome de Seye y suele debutar a partir de los 10 años de edad. Aquí, el déficit enzimático es menor, por lo que el fenotipo clínico es más atenuado. Aunque es difícil, por la inespecificidad de los primeros signos clínicos, el diagnóstico precoz de la mucopolisacaridosis tipo 1 es imprescindible para aumentar las posibilidades de éxito del tratamiento, mejorar la supervivencia, retrasar las complicaciones y permitir un mejor manejo de las mismas. Es importante que los profesionales sanitarios conozcan los síntomas y signos característicos de estas enfermedades, ya que su diagnóstico se dificulta por el hecho de que no aparecen de forma homogénea en todos los pacientes y que muestran diferentes grados de afectación. Hola Javi. Hola, hola Lucía. Hola. Sois los papás de Manuel, un niño con síndrome de Hurler. Lucía, contarnos cómo fue el embarazo. El embarazo transcurrió normal, el parto fue natural y a los 3 días pues nos vinimos para casa. Así fue, venimos para casa con un nuevo proyecto por delante, ¿no? De criar a un bebé, muy contentos, muy ilusionados. ¿Cómo fue creciendo Manuel? Pues los primeros 6 meses, la verdad que el niño, pues lo que hace un bebé, llora, duerme, come. Comer, comía muchísimo. Le daba el pecho, pero después aparte también tenía a veces que reforzarlo un poquito con el biberón. A partir de los 6 meses, pues empezó él como a tener siempre mocos, fiebres, no lo llevábamos al pediatra y bueno, pues decía que era normal, que era un virus, los niños No enganchábamos, digamos, 3-4 semanas que no tuviese nada para que él estuviese más... para que fuese creciendo normal. Pues como el niño estaba siempre con catarro, mocos y fiebres, pues decidimos pedir una segunda opinión. Entonces este médico nos dijo que había que operarlo de las amígdalas y de las vegetaciones. Era fin de semana, cogió así un poco más de moco, estaba como más atascado, y entonces lo llevamos a urgencias. Entonces allí en el hospital entró el padre con el niño.
Y fue cuando una médica, pues, vio en mano unos rasgos. Sí, me dijo, bueno, si fuera un detalle solo, un rasgo solo, no sería un problema. Pero como veo que tiene varios rasgos, Detalles. sí, como por ejemplo, bueno, la facies tosca, cabeza así muy grande, barriga así opulosa y tal. Como tenía varios rasgos, que era mejor para descartar una posible enfermedad, ¿sabes? Que era tal, pues tener una consulta con enfermedades metabólicas para descartar cualquier posible enfermedad grave, ¿no? Estamos hablando de que cuando surgió la primera sospecha por parte de esa médica de urgencias de que Manuel podía tener una enfermedad metabólica, Manuel ya tenía 2 años. Sí, ya tenía algo más de 2 años. Claro, y también al estar pendiente de estas pruebas, pues la otorrino también nos dijo que mientras no tuviéramos un diagnóstico cierto, pues ella no lo iba a operar. Y bueno, además hay que recalcar que ya en atención primaria se habían detectado algunos de estos detalles, pero no nos habían derivado porque a lo mejor no lo consideraron oportuno por lo que fuese. Y digamos que esta médica también, además de ver el niño in situ y que lo llevamos por mocos y demás y por fiebre, pues La de también, si la urgencias. de urgencias, también vio todo el historial y en base al historial también quitó esta conclusión, ¿no? Empezó a unir todos los rasgos que la Sí, médica de exacto. primaria había Fue ya la que visto. hizo clic y Y unió todo. para derivarnos a enfermedades metabólicas. Y cuando llegamos a la unidad de enfermedades metabólicas, el médico, bueno, el profesional, y había tres profesionales, ya nada más ver a Manu entrar, ya como que se notó en el ambiente, como diciendo ya, caray, cómo viene este Y niño, este ¿no? niño. Ya con esta edad y con estos rasgos, ¿no? Y sin Y diagnóstico. sin diagnóstico, y estuvieron viendo las pruebas anteriores de atención primaria y demás, y no había. No había No, una no estaba analítica, no había una prueba de orina, no había nada, entonces. nada informatizado en temas de los percentiles y demás, que aún tuvieron que hacérselos allí, medirlo y tal. Y bueno, ya se notó que había como una preocupación porque algo se había hecho mal anteriormente, ¿no? Ya se Una notó tensión, notamos. que como que había algo ahí mal, ya se notó en esa consulta, ¿no? Por lo que nos contáis, entiendo que los pediatras de la unidad de enfermedades metabólicas ya estaban sospechando una mucopolisacaridosis, solo no sabrían el tipo, por eso habría que hacerle estudios después. Yo creo que sí, que ellos sospechaban de una mucopolisacaridosis. Lo que pasa que no sabían realmente qué tipo era. Entonces, pues al final decidieron ingresarlo una semana y hacerle una secuencia de pruebas para así poder saber realmente qué tipo tiene él. Tengo entendido entonces que cuando Manuel tenía 2 años y 4 meses fue cuando lo ingresaron para la batería de pruebas ante la sospecha de una enfermedad metabólica. Pero fue a los 2 años y 9 meses cuando se dio el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Sí. Correcto. Fue el diagnóstico final, pero no fue el definitivo. Después, como había un trasplante de médula, ellos nos mandaron al hospital de referencia de estas enfermedades, que está en Santiago, y allí nos dijeron que había que hacerle más pruebas para ver si le hacían el trasplante de médula. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que el tiempo es un factor Muy muy, importante. muy, muy importante. Y ya nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que no han tenido la premura necesaria en este caso. Entre que ya no sabes la enfermedad que tiene. En un sitio te dicen una cosa, en otro sitio te dicen otra. Al final estás. Es una angustia, obviamente. Y aún por encima te dicen que debido a una variante que se sospechaba, pero que al final no se confirma y aún es otra más grave, por retraso de pruebas o de diagnóstico, no se puede hacer el trasplante de médula. Exactamente. Porque Exacto. el niño ahí estaba cumpliendo casi los 3 años. Exactamente. Entonces, Sí. como en Santiago nos dijeron que no, pues en Vigo nos dijeron, pues bueno, vamos a pedir una segunda opinión en el Hospital Sant Jaume de Déu. Fuimos allá y allí también nos dijeron que no. Denegaron el trasplante. Sí, Sí, porque ya es muy fueron. tardío. Dijeron que hacerle el trasplante, que realmente ya no le íbamos a mejorar nada. Entonces, Sí, pues se porque perdió la oportunidad. sí, fue realmente una pérdida de oportunidad, porque aparte el deterioro cognitivo ya era muy importante y aunque pudiese haber algún tipo de mejora con el trasplante,
los riesgos ya no compensaban los posibles beneficios, entonces ya por eso ya ahí se nos descartó. Y bueno, fue como venirse el mundo encima, ¿no? Porque las pocas esperanzas y la lucha que estábamos teniendo en ese momento estaba centrado única y exclusivamente en el trasplante de médula. Te cambia la vida, porque claro, realmente Manu después requiere muchas hospitalizaciones. Y claro, si los dos trabajamos, a ver qué trabajo te dice todos los días con tu hijo al hospital. Entonces decidimos que él dejara de trabajar, yo seguí trabajando, él se ocupaba de Manu y del hospital. Y bueno, yo iba a trabajar y cuando mis tiempos libres o cuando podía, pues le hacía cambios de turno y así lo fuimos llevando. En aquel momento, pues claro, sientes que se cierran todas las puertas, entonces buscas salidas, ¿no? Y navegando y consultando, pues encontré una asociación de MPS, concretamente es de Barcelona, aquí en esta zona pues no tenemos ninguna de este tipo de enfermedades, y a través del buen trato, bueno, que me dieron esta asociación y de su presidente, pues habló con una profesional de otro centro de Barcelona. En Barcelona también. Y nos concertó una cita. Pues entonces ingresamos en Barcelona durante una semana y allí le hicieron todas las pruebas. Pero claro, lo que en Vigo tardaron 4 meses y algo, en Barcelona lo hicieron en una semana. Y la verdad que... Y bueno, y después de eso... No solo nos confirmaron que era MPS. Claro, porque esa batería de pruebas fue para confirmar, en el fondo, lo que ya estaba dicho por Santiago. Exactamente. Sí, que era la variante más grave. Exactamente, y después yo le pregunté a la doctora, pero realmente mi hijo, ¿qué es lo que tiene? Y ella me dijo, tu hijo tiene Hurler, la enfermedad más grave. Y de hecho me dijo que no conocía a ningún niño con la edad de Manu que estuviera sin trasplantar. Entonces fue ahí cuando realmente te vienes abajo, te cabreas y dices tú, ¿pero qué pasó aquí? Porque a mi hijo no se le hicieron las pruebas que tenían que hacerse. Para beneficiarse del trasplante. Exactamente. Y creemos que es una enfermedad que había que reconocer el Hurler, que tenía que haber reconocido el Hurler, o por lo menos no descartarlo, y acelerar más el proceso. Porque aunque hubiese un pequeño retraso de primaria, podría haber sido compensado si después lo aceleraban un poco. Pero realmente no notamos esa preocupación por resolver un retraso de atención primaria, sino que aún lo agravaron más, en el hospital lo agravaron más. Un retraso de citas. Sí, sí, y al final se fue retardando pues todo más tiempo y perdiendo la oportunidad del trasplante de médula, que aunque no sea una curación 100%, pues hubiese mejorado su calidad de vida. Y la nuestra, y a lo mejor yo no habría tenido que dejar de trabajar, y a lo mejor podríamos haber tenido otro hijo y tiempo para tener otro hijo. Y en este caso no pudimos por sentido común, porque veíamos ya lo que nos iba a venir después. Y tienes que volcarte en mano, porque si no te vuelcas y no vamos a dejarlo a un lado y tener otro para cubrir ese hueco, ¿no? Nosotros... Cada uno es... Claro, cada niño es especial y cada niña es especial, y por eso nosotros... nos centramos en cuidar a Manuel, darle la mejor calidad de vida posible, que no tenga dolor, y mientras no tenga dolor y esté con nosotros, y nosotros tener el máximo de tiempo posible para él, pues para nosotros nos sentimos realizados con eso. Y tenemos una vida feliz dentro de las circunstancias. Ella tiene tiempo para ella, yo para mí. Los tres salimos, hacemos cosas, vamos juntos a la playa, a comer, o estamos con la familia. Digamos que tampoco se puede organizar, ¿no? Una vez que sabes qué enfermedad tiene, cómo es la situación, puedes llevar una vida normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Adaptándote a tu situación, ¿no? Lo que nos sucedió a nosotros, evidentemente, es muy duro y va a ser muy duro, porque, bueno, de momento Manuel está con nosotros, pero va a llegar un momento que no va a estar. Entonces, nosotros también lo que queremos hacer es que esto no vuelva a suceder, de que si realmente la enfermedad de Manuel hay un tratamiento, hay un trasplante de médula, pues que se detecte antes, que hagan las pruebas que tengan que hacer. Si Manu con su cara, con sus rasgos, ya se puede decir, pues no sabemos qué tipo es, pero sí que se sospecha de la mucopolisacaridosis, pues entonces ya hacer algo, no esperar a cuando ya no se puede hacer nada. Sí.